Y así fue como sucedió. Una tarde cualquiera, salí a buscar a mis ovejas. No encontraba ninguna. Y era muy raro porque ellas siempre llegan solas a esta hora. Entonces me interné en el bosque. Se me ocurrió ir a buscarlas allí. Y este bosque yo lo conozco como la palma de mi mano. Y lo que me sucedió fue muy extraño. Iba caminando y de repente se aparece un perro que me queda mirando fijamente. Y yo me asusté mucho y grité y daba vueltas por todos lados y estaba desorientada, no entendía qué era lo que pasaba. Y se oían ruidos muy extraños. Me perdí. No encontraba el camino. No encontraba el camino de vuelta a mi casa y este bosque yo lo había recorrido siempre. Estaba muy asustada. Estaba inmovilizada. El viento soplaba cada vez más fuerte. Grité. Grité muy fuerte. Y nadie me escuchaba. De repente, después de tanto dar vueltas por el bosque, salí al camino y corrí. Y lejos había una luz y seguí hasta allá. Y llegué a mi casa y le conté a mi familia todo lo que había sucedido. Y mi viejo me dice: esas son cosas de los brujos. Un día que fui a buscar mis ovejas, salí para ir a buscar mis ovejas al campo y me demoré un poquito porque mis ovejas no lo encontré en el lugar que siempre lo encontraba y fui al bosque. Y caminé bastante por un lado, por otro, porque como que no hallaba el camino. Y en el lapso de ese tiempo se me atravesó un animal, que yo me apareció un perro, pero no muy segura. Y caminé harto, pero desorientada, porque no encontraba el camino. Y ese bosque yo lo había caminado 100 veces, no era para que yo me pierda. Y después de tanto caminar, vi algo que me pareció muy extraño y grité, me asusté, llamaba que estaba perdida. Y fue tanto que después de caminar por lo menos una hora y media, encontré el camino de mi casa, corriendo y asustada, encontré el camino de mi casa y llegué a contarlo a mi familia.